I també el curs següent li vaig tenir que dir que no podia ser. Ella sí que se va emprenyar una mica. Bueno, no hem canviat gaire. Tinc un deute de lloguer, de quan no cobrava res, que vaig pagant cada mes una mica. No arribo per pagar el lloguer, la casa, la medicació i tot el gasto. No tinc per dinar, no tinc per pagar llum, per pagar... Són coses que se van acumulant i per qualsevol motiu, plaf, explota. No hay nada, que no hay nada, no hay nada, no tengo trabajo, lo paso mal. En el INEM me aconsejaron que fuera a la Cruz Roja, que hacían programas de inserción laboral para mayores de 50 años. Jo ara estic treballant d'ajudant de cuinera amb una cafeteria i treballo 15 hores a la setmana. Jo sempre dic que sóc una treballadora pobra. No tinc diners per cap imprevist, no tinc diners perquè surti d'esbarjo amb els meus nens, ni per fer cap excursió. Vaig haver de vendre el cotxe perquè no el podia mantenir. Casa no comen lo que ellos querrían, porque no lo tengo, entonces los dejo en el colegio. A la Cruz Roja los llevo, que le hacen la merienda y están unas horas con ellos. Yo no puedo gastarme 5 euros en unas galletas, que eso gustan, yo lo entiendo. No puedo. Pero si te he visto dinero en el monedero, ya lo sé que me lo has visto. Y ya lo sé que me has visto dinero en el monedero, pero este dinero que tengo en el monedero para comprar cosas más necesarias. Es que le vas donant voltes a veure què pots fer-hi per pagar això, per pagar l'altre, o per anar a comprar dinar, que necessita unes bambes, un jersei... Cosa que vas pensant i no troba solució. Que el teu nen vulgui estudiar i ho aprovi tot, i ho tregui tot, i tu li puguis donar uns estudis perquè no hi arribes, és una mica dur. Yo sé que mis hijos han dicho, tengo frío, papá. Y yo, con manta, yo no puedo poner la cartera. Yo no puedo pagar un recibo de 100 y pico de euros de luz. Este invierno no lo he puesto. Le he puesto 2 días. En Navidad, 2 días. Acabes amb depressió, acabes amb ansietat i entres en un cercle viciós. No veus la llum. A mi em va costar molt anar a demanar ajuda a la Creu Roja o a l'assistent social. Em feia vergonya, molta vergonya, perquè mai ho havia necessitat. Creo que merecemos una oportunidad. Hay personas que lo pueden hacer muy bien. No eres un currículum, eres una persona con un currículum. Eso necesita la sociedad, que seamos un poco más humanos, es lo que he encontrado en Cruz Roja, que son humanos. ¿Qué futuro voy a tener yo? De aquí a 5 años, ni a 4, ni a 3, ni a 2. Si yo voy viviendo el día a día. És molt dur d'acceptar que estàs esperant que el teu nen tingui 18 anys perquè pugui treballar i pugui ajudar a mantenir la teva família, perquè és un nen. Me ha devuelto mucho la autoestima. Y lo hago por mí y lo hago también por quien ha confiado en mí. Me siento
satisfecha, me siento más persona.